Hola, buenas noches. Bienvenido a todos. Agradecer al Pal Casino por habernos ofrecido hoy el local para poder dar premio. Agradecer a Uber Río, que está aquí a mi lado, mis compañeros, la Asociación Miércoles Ceniza, que es el premiado, a María de Duchemí, la presidenta de la ACI, que también está por aquí, y a todos los demás. Bueno, esta es la 15ª edición del Premio Berrío. Este año tenemos dos compañeros nuevos, que es Mari Carmen Linares y Juanlu. Soto, ¿no? Que también quería que lo supiera, que esto es una asociación abierta para todo aquel que quiera participar con nosotros. Nada más que nos reunimos una vez o dos veces al año, ¿eh? Que no es muy complicado. Bueno, pues como decía, la 15ª... Y quería nombrar un poquito a todos los que le hemos dado premios durante estos años, ¿vale? Empezamos en 2003 y el primero fue Wenceslao Río Mora, para quedarse él con el nombre de… De su propio nombre. De su propio nombre, como dice. Luego fue en el 2004 José Villas Maviso, 2005 Antonio Fernández Martín, Oli, 2006 Enrique Javares Bertrán, en el 2007, Francisco López Chávez. 2008, Miguel Gómez Martínez. 2009, Antonio Cárdenas Cárdenas. 2010, Juan Cárdenas Gómez. 2011, Francisco Bueno Chalé. 2012, María Cárdenas Gómez. En 2013, La Peña Tío Pepe. 2014, Custodio Suárez. 2015, La Jardinera, y 2016, Radio Isla Cristina. No siempre se lo damos a una persona, un personaje o algo, también tenemos entidades, grupos de calle, que esto está abierto a todo, ¿vale? Y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Manuel Enrique, que va a hablar un poquito del premio que damos este año. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Escuchando a Rosa la relación de premiados que llevamos en estos 15 años, pues la verdad es que ha habido, todos y cada uno de ellos se lo merecen, ¿no? Pero para que veáis lo que es el peso de la historia que está teniendo este premio a lo largo de estos 15 años ya. Creo que es el segundo premio más antiguo que se da de los que se dan aquí en Isla Cristina. Y no tenemos una, o sea, no es un premio que se le vaya a dar ni a una persona en concreto, ni a una, es un premio que se da a la colaboración o a la participación o al peso que ha tenido esa persona, esa asociación durante el carnaval. Como habéis podido escuchar en el listado de nombres, hay bastantes pesos pesados y todavía hay más, lo que pasa es que nada más quedamos uno al año, no podemos dar más. Y este año le ha tocado el turno, porque creíamos que se lo merecían, a la Asociación Miércoles de Ceniza. Y os voy a contar un poco aquí una breve reseña que nos han contado ellos y la quiero leer, ¿no? La Asociación Sociocultural Carnavalera Miércoles de Ceniza remonta los orígenes hacia 1995. Cuando un grupo de amigos se proponen participar de manera extraoficial con la que fue su primera carroza, en la cabalgata del Entierro de la Sardina. Una cabalgata que se estaba perdiendo, y llevaban razón, y con una notable falta de participación por parte de la gente, ¿no? La filosofía de esta asociación posiblemente quedase reflejada en esa primera participación, donde, tal vez como fruto de la extravagancia del hada de sus miembros, por entonces deciden disfrazarse de sardina y portar a una viuda. O sea, la historia al revés, ¿no? Y al final, la viuda fue la que fue pasto de las llamas. A los años siguientes marcaron nuevos objetivos, innovación, originalidad y llevar cada año y de distinta manera el entierro de nuestro símbolo de identidad, la sardina. Fueron varios los delegados de festejo que propusieron que ellos tomaran la rienda de ese día, hecho que se hace realidad en el carnaval del año 2005. Cuando son designados oficialmente organizadores de ese día, del entierro de la sardina. Se cambió el horario de salida, se cambió el itinerario, se trajeron grupos de animación, grupos musicales, se eliminó la tradición de quemar la carroza, pasando a quemar solamente la sardina, y así de esta manera, pues
evidentemente economizaban en gastos y además también tenía su historia, su punto ecológico, ¿no? Sus disfraces y carrozas fueron de lo más variado para significar la muerte y entierro de la sardina. Desde cocineros que asaban una enorme sardina en una también enorme parrilla, se han disfrazado de gaviota que merodeando alrededor de una traíña, gatos callejeros que ansiaban la sardina postrada en un contenedor, estibadores que portaban la sardina, de fuego, lata de sardina, bancos de sardina, de ángeles, de mantilla, de enfermera, y ayer tarde, anoche, los vimos con esa alegoría de la muerte, ¿no? La verdad es que fue una carroza y un espectáculo espectacular. El afán de esta asociación también pasó por otra contribución, que fue fomentar o empezar el entierro antes de que fuese la hora habitual, ¿no? Empezaron con una participación diurna en el disfraz de calle, parodiando desde muy temprano, el mismo miércoles de ceniza, el cortejo fúnebre por las calles de nuestra ciudad de la Sardina, en su ataúd, portada un auténtico carruaje fúnebre, contando, pasado unos años, con la participación de los niños y niñas de las distintas escuelas infantiles de nuestra localidad, lo que supone, evidentemente, una apuesta por la cantera, ¿no? Con el de ayer, son 23 los carnavales de esta asociación participando en nuestro carnaval, tratando de aportar de forma discreta y humilde su trabajo y amor por la más grande de las fiestas, nuestro carnaval. Y por todas estas cosas que ellos nos han contado y porque ya las sabíamos de antes, evidentemente, pues la asociación, la Comisión V Río decidió otorgarles este año el premio V Río, que ahora mismo, pues, evidentemente, V se lo va a entregar a la asociación, como tú quieres. ¿Dónde está el autor? Está aquí. Ah, bueno, es verdad, perdón, el autor está siempre con nosotros. Este año el autor ha querido permanecer en el anonimato, no ha querido que digamos quién era, y la dotación económica que lleva el premio nos ha rogado que se la, o sea, él la ha donado a la Escuela de Carnaval. Es un hecho que evidentemente le honra, ¿vale? Y ahora ya pues pasamos a que V destape esto. Vamos. A San Pío. Buenas noches a todos. Esta 15ª edición es un poquito fúnebre, ¿no? Pero con esa alegría que caracteriza este miércoles de ceniza. Y ayer yo lo he felicitado muy efusivamente porque qué pedazo de cabalgata, ¿eh? De muertos y vivos y de viudas alegres, de viudas furetas, todo, pero una maravilla de cabalgata. Yo felicito a esta organización por ello y me congratula que este premio que lleva mi nombre, que todavía puedo disfrutarlo, no se lo tienen que dar ningún miembro de mi familia, porque ya he estado ya en otro lugar desconocido. Me alegro de estar aquí con toda esta buena gente, este grupo de amigos que iniciaron hace 15 años este premio que lleva mi nombre. Y eso quiere decir mucho, ¿no? Es una singladura de muchos años haciendo cosas por los carnavales. Y pienso que los demás tienen que hacer trabajos, no el trabajo suyo ya, elementalmente de su comparsa, sino colaborar, el que sepa hacer cosas, que colabore, que se abra, como dice un amigo mío, un canal, que haga así y que distribuya, porque yo tenía que hacer mucha música para mucha gente y muchos grupos y lo hacía muchas veces en el cuarto de baño, porque es que no tenía otro sitio, tenía cuatro hijos llorando, uno para acá, otro para allá, y a mí me gustaría que no se perdiera ese ingenio que tenemos los isleños
y ser pues benévolo y decir, aquí hay una persona que quiere hacer una murga, pues hay que ayudarle. Que quiere hacer otra comparsa, pues hay que ayudarle. Un disfraz, un tipo, todo lo que sea, no sea todo económico y meter el dinero en el bolsillo, sino que nos abramos en canal, como dijo, ya le digo, este amigo, y que hagamos carnavales, que no decaiga, y que no decaiga. Y aquí demuestra con estos personajes tan buenos y como llevan las cosas, que en ellos no se va a perder los carnavales, en otros puntos quizás sí. Por lo tanto, yo pediría eso, que ayudemos, ayudemos y ayudemos. Muchas gracias a todos. Y este premio muy merecidísimo. Gracias. Solo tengo palabras de gratitud, como no podía ser de otra manera, ¿no? Empezando por el agradecimiento a los presentes por estar acompañándonos hoy en un día tan importante para nosotros, ¿no? Porque más allá de todo lo que conlleva el personaje, si se me permite, lo que representa V. Río en el carnaval y en toda la cultura isleña, al fin y al cabo, que se haya tenido esa consideración hacia nosotros, con la de gente que ha nombrado, que son, no sé cómo catalogar y cómo calificar a la gente que han recibido el premio anteriormente, que son unos máquinas, unas figuras, casi todos ellos, la de gente que componéis el carnaval y que hayan tenido esa consideración a nosotros, pues evidentemente nada más que tenemos palabras de agradecimiento hacia con la comisión, hacia V. Río. Y aprovechar la ocasión también, pues, agradecer evidentemente a todos los que nos ayudan, a agradecer a nuestras mujeres, a nuestras parejas, que nos soportan nuestros inconvenientes. Agradecer y llamarme pelota a la propia delegación de festejo, que ha confiado también en nosotros desde hace un tiempo para que estemos al frente de este día, al comercio isleño y, sobre todo, y lo dejo para el final, no por ello menos importante, sino lo dejo para el final por eso mismo, porque es más importante para mí. Nosotros somos la punta del iceberg que recibe el trofeo, pero que esto evidentemente de nada sirve si no contásemos con la colaboración y la participación masiva, por ejemplo, como vimos anoche, ¿no? Que esto al fin y al cabo es un trofeo para un reconocimiento para el pueblo. Y somos nosotros quienes lo recibimos, pero que evidentemente sois todos quienes hacen carnaval. Nosotros tenemos la suerte, porque es una suerte, es un orgullo, un honor, el estar organizándolo, pero que evidentemente sin el apoyo vuestro no sería carnaval. El carnaval es del pueblo y el pueblo es el que lo hace y vosotros hacéis carnaval, no nosotros. Nada más. Gracias. Agradecer a todos los presentes y que nada, que para el año que viene otro V. Río, otro premio y espero que estemos todos aquí igual que este año, ¿vale? Y que V lo pueda entregar, hombre, claro, V, por Dios. Soy el más viejo. Faltaría más. Acerca aquí para cantar el himno del carnaval, ¿vale? Te ofrecemos por hermosa nuestra más bella canción. La, la, la. Yeah.